Compañeros y compañeras, qué bueno que pues hoy la senadora Maribel Villegas se arrepiente de lo que hoy, gracias a ella y a los de la 14ª legislatura que aprobaron el tema de Ahuacán, muchas personas de Quintana Roo están afectadas y efectivamente es muy caro el costo, es muy caro el tema de lo que hoy, más bien lo que es el líquido vital. Pues obviamente se lo debemos gracias precisamente a la 14ª legislatura y, como bien mencioné, ahí formaba parte la senadora Maribel Villegas. Te felicito, senadora, arrepentirse es bueno. Quizás aquí hubieran establecido en esa concesión que aprobaron en ese momento que se establecieran otras causales de rescisión. Me extraña porque eres abogada. Me extraña porque siendo en esa concesión, en ese contrato que lo firmaban los municipios junto con la empresa de Ahuacán, ahí especificaron que la única forma para rescindir la concesión es a través de un juicio arbitrario mercantil y que renunciaban a cualquier otra jurisdicción que pudiera existir. Por otro lado, señalaron que quien podía ahora sí que pedir la rescisión del contrato de la concesión pues son las partes que de ellas forman parte, es decir, puede ser el municipio o puede ser empresa que es Ahuacán. Seguramente Ahuacán no lo va a hacer, tendría que promoverlo el municipio. Pero también, colega, mencionabas ahí también que en esa concesión ahí se establecía que para que se dé la rescisión tendría que ser a través de una pena convencional de miles de pesos. Es más, no recuerdo exactamente la cantidad, pero mañana me comprometo hoy a revisar nuevamente y mañana les digo la cantidad que tendría que pagar el municipio. Ahorita le estaría inventando 2,000 millones de pesos, no sé, pero es muchísimo. Nada más déjenme cercioro, voy a revisar bien y mañana pues yo creo que hay que informar a la sociedad tal cual es. Entonces, burlarse de la gente en este sentido, querer engañar de ven y ahora una consulta, ponerte el pie en el cuello de esta manera, solamente para protagonizar, creo que no es justo, porque la gente no se merece eso. Está bien que ella tenga sus aspiraciones, se vale, pero que la haga de otra forma, que lo haga con trabajo, que lo haga con resultados y no queriendo aprovecharse de las circunstancias y mucho menos engañando lo que ella sabe perfectamente que no es procedente. Pero bueno, en lo que refiere a la consulta, eso no es tema nuestro, eso que lo resuelva el Instituto Electoral. Yo lo único que quiero es que la gente sepa realmente qué es lo que contempla esa concesión y qué es y quiénes firmaron esa concesión. A veces hay que recordar tantito y a lo mejor a ella se le olvidó que firmó. ¿Cuánto?